Conseguimos implantar a cultura da calidade e da xestión estratégica na prestación de servicios sociais na nosa comunidade. Para a nosa fundación, este feito constitúe unhas mellores achegas que podemos facer ao terceiro sector social. Parabéns polo traballo realizado. Ademais de reiterar o meu agradecimento por estar aquí, quero manifestar que a Administración Galega e as entidades do terceiro sector poden contar coa Fundación Nova Caixa Galicia para sumar forzas na tarefa de presentar a cohesión social. Moitas gracias. Quero destacar e agradecer a labor da Fundación Nova Caixa Galicia por o seu apoio, por a súa aposta hacia nuestras entidades. También poner en valor la importancia de los sistemas de gestión de calidad para la dinamización de nuestro sector, la eficiencia, la gestión de los recursos. Un sector como el nuestro, en el que intentamos dar respuesta a las necesidades sociales y ofrecer soluciones a problemas complejos, pero en un contexto económico donde cada vez hay más demandas y menos recursos. Es el momento de ser innovadores, de tener una visión global de lo que queremos. Y eso es posible de la mano de la estrategia y la excelencia. Cuando la Fundación Nova Caixa Galicia nos propuso participar en la formación sobre gestión estratégica, no lo dudamos. Quiero agradecer a la Fundación Nova Caixa Galicia su implicación y su clara apuesta, que deseamos que continúe con las organizaciones no gubernamentales para que nadie se quede atrás en ese cambio social. Muchas gracias. Somos unha asociación de familiares de afectados de dano cerebral. A través dos programas de Nova Caixa Galicia, pois levamos a cabo unha elaboración do plan estratégico. Nuestra asociación se llama Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña e trabajamos por e para as persoas que sufren algún tipo de enfermedad mental. Gestionamos dos centros de rehabilitación psicosocial e laboral, un sitio en Burela e outro en Ribadeo, un piso protegido, e estamos á espera de abrir a primeira unidad residencial para enfermos mentales da provincia de Lugo. Para nosotros, certificarnos en la calidad de ISO 9001 supuso un cambio en nuestra forma de trabajar, profesionalizando más todos los servicios y teniendo en cuenta las expectativas de tanto usuarios como familiares. Conseguimos ahora trabajar todos juntos y en la misma dirección, y un fin último, pues de mejorar su calidad de vida. Es una institución religiosa que tiene un gran equipo de laicos, pues entonces aprendimos a trabajar unos de otros. PAN, de una organización de Vigo, que trabajamos con el colectivo de personas con parálisis cerebral, y tenemos centro de día, centro ocupacional y una vivienda residencial y un centro residencial. Participamos en la formación de estrategia, donde hicimos un diagnóstico de la organización y una evaluación de FQM. De Aspace Coruña, es una asociación de padres de personas con parálisis cerebral. En el 2007, pues Aspace consiguió su primer certificado de la ISO. Pues creamos nuestro plan estratégico y nuestro cuadro de mando integral.